junto a Jacqueline Van Rysselberghe y el diputado Sergio Bobadilla, presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones contra la empresa del vertedero Chaimadia, acompañado de vecinos del sector Copiolemu y de toda la directiva de la Junta de Vecinos de la población Chaimadia, presidida por nuestra querida dirigente Yalda Veloso. Esperamos que la justicia nos contribuya a que efectivamente se exija que esta empresa mitigue lo que tiene que mitigar, y si no cumple, se proceda evidentemente en justicia al cierre de la empresa en cuestión. Así que vamos a estar acompañando muy estrechamente este proceso, de modo tal que los vecinos perciban el apoyo y la protección que desde el mundo de la autoridad pública le estamos dando en este crítico problema que están viviendo.